Hola, bienvenido a mi momento con Dios. Es importante siempre estar recibiendo de la palabra todo lo que Él nos enseña respecto del mundo espiritual. Y Él dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y es una realidad que tenemos que entender que el diablo existe, la brujería existe. Las cosas que están vinculadas con las fuerzas del mal existen. Eso incluye brujería, curanderismo, hechicería. Aunque usen imágenes santas, no están haciendo las cosas de acuerdo a Jesús. Según la palabra, nada de eso está correcto en Dios, sino que simplemente podemos orar por las personas o poner las manos sobre ellas en el nombre de Jesucristo, y nada más que esa simpleza hará que esa persona se sane. Hemos visto cada día, este domingo hubo 3 personas que fueron que contaron testimonios. Una fue sanada en el momento y 2 contaron de la semana anterior que fueron sanadas de cáncer. Solo por poner las manos sobre ellos, porque así funcionan las cosas en Dios, con simpleza. Pero a lo que quiero llegar es que el diablo existe, la maldad existe, el infierno existe y está operando fuera de la vista de las personas. Entonces, creo que el fruto de esos seres espirituales sin cuerpo que operan en contra de las personas y en contra de Dios, se manifiesta en cuando uno ve violencia, ve injusticias, ve tantas cosas en las que el diablo está operando. Y no necesitas encontrarte con un demonio que te mira con ojos de fuego y que te asusta, así como tipo Steven Spielberg o alguna de las creaciones de Hollywood, sino que a veces el movimiento invisible de esos seres generan efectos visibles, como por ejemplo la degradación de una relación de pareja, la degradación de relaciones familiares, el hecho de que un negocio que estaba funcionando bien comienza a perder su fuerza, su energía, y tus vecinos, tus competidores están funcionando de lujo y parecería que lo tuyo no funciona. Algunos dicen, bueno, voy a traer una bruja que venga y le haga algo. ¿Vas a invitar a tu enemigo a que te haga algunas cosas que te prometen que van a andar bien y no sirven? Pero Dios dice algo muy fuerte y tiene que ver con la importancia de Jesucristo en todo eso. Y es que Dios dice, Jesús mismo lo dijo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esa promesa es poderosa. Creo que nosotros no alcanzamos a entender la cantidad de cosas lindas que estamos perdiendo por causa de la obra del maligno en el trabajo, en la salud, en la familia, en el ánimo, en el barrio, en la ciudad. Las obras del diablo huelen mal, traen dolor, traen angustia, destruyen. Pero los que creemos en Dios sabemos que lo que Él declara es poderoso, es real y se cumple. Y Él dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo no sé qué obras hizo el diablo en tu familia, en tu casa, en tu salud, en tus proyectos, en tus sueños, o en cualquier cosa en la que pone la mano y ensucia y arruina el diablo. No sé qué hizo, pero quiero decirte que ahora que estás confiando en Dios, vas a ver la mano de Dios tocando y deshaciendo las obras del diablo. Y eso que parecía que era imposible de recuperar, se va a recuperar. Y esos sueños que vos decís, no, estos sueños necesitan ayuda, pero estos otros ya murieron, Dios los va a resucitar. Y cosas que te parecen totalmente imposibles, pero que fueron fruto del trabajo del infierno sobre tus cosas, Dios las va a obrar, las va a tocar. Simplemente cree, confía y en fe, no en duda, pedile. Pero es que es tan difícil que mi esposo cambie, es tan difícil que volvamos a tener un negocio como el que teníamos, es tan difícil que... Y Jesús sonríe y pregunta, como dice la palabra, yo soy Dios Todopoderoso, ¿habrá algo que sea difícil para mí? No te olvides nunca, no sé qué cosas dañó el diablo en tu vida, en tu casa, en tus proyectos, en tus planes, pero sí sé quién vino para deshacer esas obras y que vivas la plenitud de tu vida, sin que eso te destruya, ni te aplaste, ni te haga perder años atrás de cosas que están fracasando y que ya deberían estar funcionando bien. Así que poné tu confianza en Dios. Pedile claramente en oración con tu boca
y vas a ver cuánto poder sobrenatural se desata para aplastar todo levantamiento contra los planes de Dios. Decirle, Señor, vos dijiste que viniste para deshacer las obras del diablo. Quiero que deshagas toda obra del diablo en mi vida, porque quiero estar cerca tuyo, protegido y bendecido para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te bendigo, bendigo tu vida y oro para que Dios mismo extienda su mano y deshaga toda obra que el diablo haya hecho. No importa si la hizo hace 10 minutos, hace 10 años o cuando empezaste tu vida. Todas serán deshechas y Dios va a traer vida y vida en abundancia.